bonito, pueden decir un grito de júbilo. Sí, sí. Buenas noches para todos. Y la verdad es que para nosotros, como soneros de Jesús, es un privilegio muy grande al estar acá con todos ustedes, gente linda. Para todos los que no nos conocen, somos orgullosamente desde allá, de San Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiché. ¡Era un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! Queremos presentarles nuestra música, como siempre, al estilo de soneros de Jesús. Y eso viene en voz del licenciado Eric. ¡Viene y dice! Si no me bendices, no te vas. 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 Si no me bendices, hey. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? No te vas, no me bendices, 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 no te vas. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, no me bendices, no te vas, y en su lucha le decía, no me bendices, no te vas. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendice, no te vas. Y en su lucha le decía, si no me bendice, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, 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 bambito, al estilo de solteros de Jesús, aleluya. ¿De cuántos pueden dar un grito de júbilo? Bendices, no te vas. Si no me 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 bendices, no te vas. El ángel le dijo a Jacob, te voy a bendecir. El ángel le dijo a Jacob, no te voy a bendecir. Y Jacob le contestó, si no me bendices, no te vas. Y Jacob le contestó, si no me bendices, no te vas. 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 Y como dice mi hermano Tony, son ceros de Jesús. Pero con el sabor de mi saxofón, amigo, mambo. Y es que hoy vamos a salir con la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígalo con nosotros. Si no me bendices, no te vas. ¿Cuántos pueden decir una vez fuerte? ¿Cuántos pueden
decir un amén fuerte? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren seguir cantando todavía en esa noche? ¡Aleluya! Dale su mejor aplauso al Señor. ¡Qué bendición la verdad que para nosotros es un privilegio muy grande al estar compartiendo con toda esa gente linda de acá en este bello lugar! Así que...